Saludos y bienvenidos a la lluviosa ciudad de Manchester. No les cuento nada nuevo. Este estadio está plenamente preparado para recibir climas como el de hoy. Bienvenidos al Etihad Stadium. Les habla Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempes. Una vez más la English Premier League preparada para mostrar lo mejor de sí. Manchester City estará cruzándose contra el Southampton. La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Ederson Santana en el arco. Aymeric Laporte trabajará en la defensa con Rubén Díaz. Kevin De Bruyne saldrá con Rodrigo en la mitad y estarán atacando con Erling Braut-Haaland. Estos son los 11 titulares del Southampton. Hoy el técnico ha optado por 4 en el fondo, una mitad de la cancha con 5 jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Hoy vemos al Manchester City, Marito, que desde la llegada de la inversión de los Emiratos Árabes empezó a sumar ya títulos a su pírrica vitrina. Y recordamos aquel título de la Premier que consiguieron con el agónico gol del Kun, ¿no? Fíjate que Liverpool prácticamente tenía el campeonato en sus manos. El City aprovechó un bajón de los Reds y se llevó su segunda Premier en apenas 3 años. Se le fue el balón, así nomás. Haaland lo va a tener. Foden con la bocha. Chance de gol para Phil Foden. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Han cortado muy bien, lo podrán aprovechar. Ahí aguanta por la oportunidad, ya aparecerá. Hola, ni su chance. Ahí está. Temprano en el marcador, apenas en el amanecer del partido lo clavan. Si bien es cierto que es éxito del equipo contrario, aquel que hace el gol, pero ¿dónde estaba la defensa? No puso ni las manos, no atinó ni a siquiera a cometer una falta. Nada, absolutamente nada. Y es que seguimos con el partido 1-0. Este puede ser el empate. Ahí está. ¡Gol! Y mira dónde vas. Ahí cerca de haber recibido el gol, vienen y lo empatan otra vez. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Y la pizarra por ahora 1-1. Eso se llama proteger el balón. Phil Foden. Toca para Haaland. Juega Foden. Aquí con esto lo ganan. Ha estado fenomenal el arquero. Acá se puede venir algo bueno. Haaland estaba cerquita del arco y la ha desperdiciado. Difícil que el arquero se encuentre con una más fácil. La pelota la ha regalado De Bruyne. Ahí va, habilitado para definir. ¡Gol! ¡Gol! Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol!
Mueve la pelota el City, un gol de diferencia. Fenomenal de Bruyne para romperle la cadera al rival. ¿Podrá el Manchester City empatarlo desde este tiro de esquina? No está mal la idea, la van a jugar en corto. Bernardo Silva. El pase para Paula. Gol la va a tener. Ahí está el empate. Bien salvado el balón. Mira pedazo de peje que ha pegado. Ha llegado a interceptar bien esa pelota. Phil Foden. Elegancia, clase, inspiración. La puede clavar Haaland. ¡Golazo del Manchester City! Ahora empatado. Erling Haaland avanza en ataque y queda toda la defensa parada. Haaland, que nos tiene acostumbrados que dentro del área no falla, hoy tampoco lo hizo. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. Southampton, que quiere aprovechar la velocidad. Hasta ahí no más llegó el peligro. Haaland la va a tener. Kevin De Bruyne. Foden. Mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar el gol. ...3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Deja todos en el camino, va contra el arquero. ¡Gol! Y no tardaron nada en reaccionar, han logrado el empate. Bueno, señores, ha sido una desgracia que te empataran el partido justo antes que terminara el primer tiempo, pero así es el fútbol. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. 3 minutos más de partido. Bernardo Silva. Alerta, alerta, el City perdió la bocha. El Yunusi. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado.
Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Ilkay Gundogan. Mira qué opción que tienen de ir a la contra. Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Pase filtrado. Quieren el remate de Bernardo Silva. Patealo nomás. ¡Llegó Bernardo! ¡Bernardo Silva! Estos errores garrafales son de chicos que recién están comenzando. Se les tiene que decir, la pelota no se puede jugar por ahí, porque si te la llegan a robar se convierte en gol. Bueno, se ve que de chiquito no se lo explicaron y la pelota que se equivocaron se convierte en gol. 4-3, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. De Bruyne. Recibiéndola de nuevo De Bruyne. Haaland la va a tener. De Bruyne. Ahí está otro gol. Qué manera de ponerse arriba. Dos goles de ventaja en tan poco tiempo. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. La verdad que los del banco no quieren ver el festival que está pasando en la cancha, ¿eh? No saben dónde están parados. ¿Se imaginaban un partido con tanto gol? Ahí tiene uno al lado. Juega Foden. Tiene la pelota el Kai Gundogan. Haaland y su chance. No hay forma para detenerlo. Tres goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota. Y fíjate, ahí está más clarito que el agua, ¿eh? Porque el arquero, a pesar de cubrir bien el primer palo, el tiro va tan bien encajadito, tan bien rebuscado que termina en gol. Qué contentos se los ve a los del banco, porque su equipo está dando espectáculo. Los rivales solo la tocan cuando sacan del medio, ¿no? El City no lo pueden frenar. El Yunusi. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. ¡Será gol! Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Erling Braut Haaland. Vaya manera de tener la pelota este Manchester City. Yo creo, Fernando, que no es novedad que tiene arriba el marcador, ¿eh? Mira que recuperan bien. Y en la ofensiva están espectaculares. Han recuperado en su propia área. ¡Ojo que gritamos acá! Así se defiende, señoras y señores. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Gundogan. Juega Foden. Gundogan recibiéndola. ¡Poste! ¡Pero ahí está la pelota! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol! Una volea que no se le olvidará. ¡Jamás!
La verdad, Fernando, que fue un gol de media volea impresionante, ¿eh? Qué bien que puso el cuerpo, qué calidad que tiene este jugador. Ahora no sé lo que puede pasar en el vestuario. Si se sigue manteniendo esta diferencia, el técnico no se lo ve contento. Y agárrense el muchacho porque va a entrar con una calentura terrible al vestuario. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Tapa bien el balón. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Gundogan que mete un pase fino entre líneas. ¡Ahí se viene! ¡Oh! ¡Esto es una paliza de verdad! ¡Vergonzoso resultado para los rivales! Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. Ha caído una catarata de goles en este partido. Armstrong. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. A ver en qué termina esto. Llegó en el momento justo para desviarla. ¡Lo define! ¡Qué bien se la han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. ¿Le sale un contragolpe? ¡Esa pelota buena! ¡Gran chance para anotar! ¡Entró! ¡Sigue! Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. La verdad que los del banco no quieren ver el festival que está pasando en la cancha, ¿eh? No saben dónde están parados. ¡Final! ¡Final del partido! ¡Victoria del Manchester City! Señores, me parece que hay que felicitar a este equipo, primeramente por el triunfo, que llevase 3 puntos de esta cancha es importantísimo, pero lo han superado al rival en todo sentido y me parece que la diferencia de goles es la perfecta. Tardaron nada en reaccionar, han logrado el... Pase filtrado. ¡Llegó Bernardo! ¡Bernardo Silva! ¡Holland la va a tener! ¡De Bruyne! ¡Ahí está otro gol! ¡Y qué manera de ponerse! Tiene la pelota el Kai Gundogan. No hay forma para detenerlo. 3 goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota. Gundogan recibiéndola. ¡Poste! ¡Pero ahí está la pelota! ¡Goloso! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol! Una volea que no se le olvida. ¡Ahí se viene! ¡Oh! ¡Esto es una... ¡Entró!
centro, sigue. ¡Gol! ¡Gol!